iglesia es otra. Sí, pero ese ya estuvo, ya estuve. Teacher, ya le vamos a bajar puntos. Pueden escuchar. Hola, teacher. No, vea, no nos tenemos que salir nosotros para que entre ella, ¿no? No, no. Ahí está el puntito rojo que está ahí pendiente. Bueno, vamos a dormir entonces, ahí regresamos mañana. Gracias por la atención. Que nos dé 5 puntos para el examen. Ah, es cierto. Hello, se fue la teacher un momento. Es que andaba tomando ahí agua un rato, niños. No, mentira. Miren que no sé que el Zoom fue, que de repente se salió y me decía connecting y revisé el internet y no era el internet. Le apagaron. Qué raro. Me lo apaga. No, si es que lo tengo conectado directamente con el Ethernet tablet. Con ese tipo de cable lo tengo conectado directamente, porque yo sé que el Wi-Fi es bien inestable. Entonces yo siempre le conecto el cable de internet. Entonces, y realmente nunca me había pasado que de repente se saliera, pero yo creo que fue un problema del Zoom. Así yo creo que se asustó. Se asustó cuando no, estaba para nada. Más que linda, andaba on fire ya. Ok. Inspirada ella. Ok. Linda, vamos a hacerlo de nuevo. I don't apologize, guys. Okay. Okay. ¿Pueden ver la pantalla? Yeah. Ok. Let's continue. Yes. Ah, ok. FIGHTER. Se fue de nuevo. Very good. No. Thank you very much. Good job, firefighter. Okay. Muy bien. Okay, so let's continue then with the other ones, with the number 5 and number 6, okay? 5 and 6. Let's see. Katie, give me a number from 1 to 20, please. Un número del 1 al 20. 11. Ya lo dijeron. Another one. 16? No. 17. Okay, no. Okay, Jacqueline, give me a number from 1 to 20. 14? No, no lo han dicho, ¿verdad? 14. No. Okay. No. Thank no. you, Jacqueline. Henry, give me a number from 1 to 10. 16? No. Very good. Jaime, give me a number from 1 to 20. ¿O ya le había preguntado? Sí, me escucho. No, ¿verdad? Yes, we can hear you. Ok. Number 15. Yes, number 15. Ok, Jaime. Let's go with the number 4. That's an easy, ok? Number 4. Okay. Reporter. Mm-hmm. Reporting. Okay. R. Mm-hmm. E. Mm-hmm. P. O. R. T. E. R. Good job. Perfect. Wonderful. Okay. ¿Quién me hace falta, chicos? ¿A quién no le he preguntado? A todo, ¿verdad? Okay, who wants to participate? Mm-hmm. A volunteer, solo uno, chicos, solo uno, por favor. Ay. Mamá. ¿Quién?
I. ¿Quién dijo I? I, Ismael. Ismael, let's do it, Ismael. Number W, W, mm-hmm. A, mm-hmm. I, T, E, R. Good job. Great. Okay, guys. R se dice la F. Ajá, R. R. Waiter. R, at the end. Waiter. La última es la R. Okay, very good. R. Mm-hmm. Okay, now, guys. Let me see, give me a second, because we will go to the book, okay? Give me just a second over here, un minuto. Y nos vamos a ir, please. Oh, wait, there is another activity before going to the book. Antes que nos vayamos al libro, tenemos otra actividad, y esta va a ser en pareja. Pero antes de irse a la otra actividad, vamos a pasar lista, ¿ok? Porque algunos me faltaron en la primera ronda. Vamos a pasar lista un momento. Ok, vamos de abajo hacia arriba. Jimmy, Abraham, Oliva. Oliva. Present, teacher. Perfect. Carlos Amílcar Campos. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Presente, teacher. Very good. Silvia Emerita Luna. Presente. Seleni Rosibel Santos. Presente. Rosa Arelía Andrade Escobar. Presente. Reina Elizabeth Gallardo González. Presente, teacher. Linda Magali García Montoya. Presente, teacher. Katie Xiomara Prudencio Romero. Presente, teacher. Good job. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Ayúdeme con el micrófono, por favor. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Voy a ayudarles con el mío. Permítanme. Ok. Jonathan no está acá, ¿verdad? Jaime Antonio Abelar Cortés. Present. Very present. Good. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Por aquí la vi, pero creo que tenía problemas con el internet de ella, ¿verdad? Alguien sí. Más salió. También, más salió. Jacqueline estaba también en línea desde el principio. Exacto, sí, porque la primera vez se me respondió. Thank you. Uh-huh. Isaías Onán Vázquez. Present. Ahorita estoy viendo, dice ahorita me sacó la reunión. Gracias por avisar. Ok. Henry Samuel Medrano Sigüenza. Present. Muy bien. Guadalupe del Carmen Larín. Guadalupe del Carmen Larín. Gloria de María Hernández. Present. Cristian Josué López Pérez. Present. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Present. Seila Deline Guzmán Bermúdez. Present. Ana Elida López Hernández. Present. Muy bien. Ok, guys. Ahora, sí, vamos a seguir con la otra actividad. Vamos a abrir unos breakout rooms, ok. Y vamos a irnos en pareja porque vamos a practicar algunos spelling. Yo quiero que ustedes elijan cinco palabras, ok. Cinco palabras, las que ustedes gusten. Puede ser occupation, puede ser name, puede ser lo que sea, ¿verdad? Que ustedes sientan que la otra persona sabe. ¿Qué significa en inglés? Ok,
que no sea tan complicado, ¿ok? Y esa persona le va a deletrear esas cinco palabras. Usted deletrea cinco y la otra persona cinco, ¿ok? Para esta actividad tenemos, déjeme ver. Son las 9:07, tenemos hasta las 9:20, ¿ok? Tenemos hasta las 9:20 para terminar. Yo voy a ir pasando por ahí, hasta las 9:20 regresamos. Yo lo voy a mover automáticamente, ¿ok? Este es el momento para practicar, chicos. Así que practiquen todo lo que pueda. Cometan errores y todo lo que se pueda, ¿ok? So, vamos a hacerlo ahorita. Ay, permítame. Ok, ahorita sí. Denle join, por favor, o entra. Recuérdense, hasta las 9:20 tenemos, ¿ok? 9:20. Ya los he movido, solo le voy a dar breakout rooms. Open breakout rooms, ¿ok? Solo le da en join, Ismael, o entrar. Creo que está teniendo problema, ¿verdad, Ismael? Ah, ok. Jacqueline, todo bien, Jacqueline. La moví para sí. Acá porque vamos a hacer la actividad de deletrear cinco palabras que le dé Katie. Y usted le da cinco para que deletreen, ¿ok? Se las pueden compartir en chat entre ustedes. No se preocupen, ¿ok? Sí. Bueno, si tienen preguntas, raise your hand, ¿ok? Ya regreso, chicas. Está bien. Hello. Hello. Todo bien. Se puede mandar, you can send the words through the chat también. Se pueden mandar mediante el chat las palabras, the five words, ¿ok? Okay. Cualquier cosa me levanta la mano. Dígame, Jaime. Yo le voy a mandar la. Ajá. O sea, sería él me manda cinco y yo le mando cinco. Exacto. Ah, ok. Bueno, cualquier cosa. ¿Todo en grupo o solamente entre nosotros dos? Entre ustedes dos nada más. La cosa es que practiquen ustedes dos, ¿ok? No se preocupen. Ah, ok. Ok. Bueno, ya regreso. No. Cualquier cosa, you raise your hand, ¿ok? Yo regreso cuando, si me necesitan. Ok. Ok, entonces busquemos las palabras. ¿Cómo vamos? Remember to practice the words, ¿ok? ¿Se la pueden ustedes compartir en el chat las cinco palabras? Usted se la manda a él y él a usted y entre los dos la practican aquí en el saloncito, ¿ok? Ustedes nada más. Okay. Okay. Thank you. Ya regreso. Cualquier cosa me levanta la mano, ¿ok? Bueno. Thank you. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Todo bien? Bien. Bueno, bien. Seleccionen las palabras, se las mandan entre ustedes dos y entre ustedes practican, ¿ok? Las cinco palabras entre los dos, ¿ok? Practiquen as much as you can. Cualquier cosa, raise your hand, ¿ok? Ok. Thank you. Muy bien. Perfect. Ustedes sí que saben utilizar las herramientas, ¿verdad? Perfect. Ok, solamente practiquen entre ustedes y ya, ¿ok? Cualquier cosa, you raise your hand. Thank you, girls. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. Sí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien?
Sí, ahorita bueno, ya tenemos las 5 a practicar, vamos. Okay, practiquen ustedes, recuérdense que ahorita es solamente entre ustedes, ¿ok? Cualquier cosa, raise your hand. Teacher, solo tenía una consulta. Dígame. How do you say estilista? ¿Cómo dijo que se llama? Hairdresser. ¿En English? ¿Cómo? Se lo voy a escribir, hairdresser. Hairdresser. Es que yo lo conocía como stylist, algo así. Es como... Sí. Es que es diferente, la verdad, forma de decirlo, ¿verdad? También. Pero sí, el más común es hairdresser. Ah, ok. Ajá. Solo ese era la duda. Bueno, ya sabe. Un placer. Okay. Ajá. Bueno. Ok, empecemos. ¿Empieza usted o yo? Ok. ¿Todo bien, chicas? Todo bien. Ok, perfecto. Acuérdense que entre ustedes practican, ¿ok? Ya después en la clase ya no se va a decir, solamente entre ustedes. Okay. Teacher. Perfecto. G-A-I-C-H-E-R. Ahora es teléfono. En... ¿Cómo vamos, chicas? ¿Todo bien? Sí, bien. Ok, perfecto. Mire, les voy a mandar a Ivonne para acá para que esté con ustedes, ¿ok? Y le dan palabras también a ella. Ahorita la voy a asignar y le voy a decir. Pero recuérdense que tenemos, ¿verdad?, tiempo para que ustedes practiquen entre ustedes, ¿ok? Nada más aquí va a ser la práctica. Bueno, ya se va a unir Ivonne. Ya. Vaya, en hospital. Hola, aquí dejé a Ivonne, lo siento que las interrumpa. Está aquí Ivonne con nosotras para, si le pueden ayudar también, denle unas 3 palabras para que ella deletree también, ¿ok? Unas 3. Ivonne, hola, estamos practicando el deletreo de palabras en parejas, pero nosotros vamos a hacer tríos, ¿ok? Así que le van a dar 3 palabras para que usted las pronuncie y las deletree, ¿ok? Entre ustedes. Sí. Bueno, gracias, Ivonne. Sí. Cualquier cosa, you raise your hand, ¿ok? Gracias, thank you. Entonces... Eso se bloquea. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Pues, nosotros decimos que bien. Ok. Yo paso hasta 2 veces, fíjese, porque a veces me preocupa no ir a uno. Así que ahí estoy pendiente. Don't worry. Ok. Sigan ustedes. Teacher, you can see chat. No. Sí, ahorita sí lo puede ver, pero quizás el historial que ustedes han tenido, ¿no? Ah, oh, sí. Okay. Ajá. Sí, ahí sí, no. Pero... Bueno, ya regreso. ¿Otra pregunta que tengan, chicos? No. Ok, vamos a continuar practicando, ¿ok? Thank you. K-E-Y-B-O-A-R. Keyword. R-D. R-D. Keyboard. Keyword. Mire, y la... Teacher. Hola, hola. What is the pronunciation? Keyword. Oh, no sé. ¿Teclado? Keyboard. Board. Keyboard. 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 Ajá. Keyboard. Ok, keyboard. Exactly. Keyboard. Ok. Otra. Next. Pronuncia, spelling. Monday. M
Sonday. Yes. Yo. Vamos a repetir este Apple. Apple. A. P. P. L. E. Yes. D. B. D. D, 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 D. I. T. O. Ya lo completo. Creo que radio. Radio. Sí, ¿verdad? Sí. Hola Ivonne, creo que Ivonne está teniendo problemas con sí, su internet. No sé, no sé. No, no solo aparece como participante, pero no aparece ahí. Y no se escucha ahora, Ivonne. Es que sí tiene, ahorita se está conectando el audio, dice. Pero ya se desconecta, ya no se aparece. Y de hecho, como que no le reconoce el audio, fíjese, porque solo aparece la camarita. Sí. Sí. Bueno, chicas, ustedes sigan tranquilas. Ahorita le digo yo a ella. Gracias. Bueno, gracias. ¿Tiene algo otra? Es ajá, es o d a, perdón, d a. Soda. Soda. Sí. Sí. Está bien. Son palabras pequeñas mejores. Sí, fácil, pero aquí lo hago mucho. Sí. Sí, pero ahí vamos, aprendiendo. Sí, no aparece, no entró la Ivonne. No, creo que tiene problemas con el audio. Ahorita le estoy diciendo que puede ayudarme. Sí. A ver qué me dice. Radio. Creo que vamos a regresar, ya solo le voy a ayudar a Ivonne, ¿ok? Sí. Pues ya nos van a llevar. Sí, ya nos va a llevar de regreso. Creo que Ivonne todavía tiene problemas. Sí, Ivonne pudo. Es que el audio no lo conecta.
Me voy a llamar mejor. Ya regresé. Hola, lo siento que le corté para poder ayudarle. ¿No le apareció la opción para compartir pantalla? ¿Hola? Ay, si no me puede escuchar, ¿verdad? Permítame. Hola, hola, ¿me escucha? Hola. Hello. Y Rosita. Hola, hola, lo siento que me tardé un poquito, pero estábamos con Ivonne resolviéndole un problema de su audio, oye. Pero acá estamos, ok, acá estamos ya.
Solamente déjeme Ivonne. Ah, Ivonne. ¿Ya le funcionó? Ok, perfecto. Sí, ya. Muy bien, Ivonne. Ok, los demás los vamos a esperar, ¿ok? Que le den join. Bye. Okay, guys, now it's time to go to the book, okay? Ahora sí nos vamos a ir para el libro. Okay. Vamos a ir para la página number... Permítame. Number 15, okay? Page number 15. Ya todos están acá, ¿verdad? Very good. Page 15, guys. Page 15, okay? Page 15. Ah, but give me just a second because I will share the book. Vamos a compartir el libro. Okay. Page 15. ¿Ahí están en el page 15 ahorita? Yes. Teacher, solo una duda. Claro, dígame. Dice que de todos los números, yo tengo una dificultad en los números. Toda la vida he tenido dificultad. ¿Y es 16 o 15? Ah, 16 and 15. No. Solo el 15, ¿cómo se dice? Ah, how do you 15. Say 15. Ah, 15. Okay. Ajá. 15. Es con la E, con la I, con la F. Perdón, con la F, con la I, con la F. Fifth. No, yo... Fifth. Ajá, fifth. 15. 15. Ah, por fin. Ajá. 15, very good. Thank you. 16. You're welcome. 15. Ajá, es que al principio era la F, luego la I y luego la F. 15. 15, very good. Ok, so antes de irnos para esa actividad, I will ask you guys, how do you feel spelling different words? ¿Cómo se sintieron deletreando las diferentes palabras? Good. Could you practice a lot? ¿Practicaron mucho? Yes. 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 Okay. Yes. Very good. Entonces, ¿cómo sienten ya ahorita el spelling? ¿Ya lo sienten ya un poco más como la fresca? ¿O todavía está como la horchata? Todavía no. Es... Little by little, es como teacher. Que teacher, no, todavía está como el café. Ok, vamos little by poco... little, teacher. Ajá, little by little. Ok, vamos poco a poco. Don't worry. ¿Alguna palabra, alguna pronunciation, algo que ustedes tengan duda o alguna pregunta? ¿De alguna pronunciation? ¿De alguna spelling? Pronunciation. Ajá. Sure. 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 Sí, yeah. Sure. Ajá. Sure. 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 Very good. Sure. Sure. Ok. ¿Alguna otra preguntita más? ¿No? Ojos. Eyes. 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 ¿Y hielo? Eyes. Ajá. Ajá. Okay. Eyes. 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 And eyes. Eyes. O sea, la, okay. Esa Z al final, guys, eso le da el toque del plural. Okay? Ok. Porque puedo decir I, ok, I and eyes. Ok. ¿Se acuerdan de la pronunciación de la Z, verdad? Es Z. 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 Okay. Z. Poco a poco vamos a ir viendo los tipos de pronunciación, ¿ok? En los plurales se nota mucho eso, la pronunciación del Z, ¿ok? Cuando uno le pone las S a los plurales, se nota bastante eso. Así que vamos poco a poco. Yo sé que ustedes ahorita están eager, ¿verdad? Están de verdad con muchas ganas de aprenderlo, pero...
de verdad yo se los agradezco mucho porque de esa manera ustedes van a ir aprendiendo. Tienen que tener el interés de hacerlo, ¿ok? Y vamos poco a poco. Ok, so, esta actividad que vamos a hacer ahorita, guys, es para nosotros escucharme, listen to your teacher, and circle the letter you hear, ¿ok? Vale, les voy a mandar una captura ahorita. Una captura por acá, ¿ok? Se lo voy a mandar al grupo. Y yo voy a decir la palabra y ustedes van a circle, ¿ok? Van a hacer un círculo a la letra que yo dije. ¿Yes? Yes. Muy bien. Very good. Así que si lo tienen impreso, ahí lo hacen el círculo. O si no lo pueden hacer ahí mismo en el libro digital. O si no, aparte, pongan número. Number 1, 2, 3, hasta el 12, ¿verdad? Y ahí le van poniendo qué letra era. Para que al final, we check the amount. Lo vamos a revisar entre todos, ¿ok? Ok. Así que lo pueden hacer en un cuaderno. Lo pueden hacer en el mismo libro digital o lo pueden hacer, ¿verdad?, en el libro impreso, como sea que lo tengan. Y si no tienen el libro ahorita en la mano, ahorita les voy a mandar el screenshot. All right? So, give me just a second. Y se los mando. ¿Siguen viendo la presentación, verdad? Sí. Yes. Yes. Yvonne, en su casita tratemos de practicar más palabras de spelling, más de letreo, ¿ok? Creo que esa actividad se faltó de su parte, pero porque tenía el problemita con el audio. Pero podemos hacer eso. Si no, mándeme usted un texto en WhatsApp y yo le ayudo con mucho gusto, me manda los audios. Y yo lo voy a corregir si son corregibles. No, yo le voy a decir, Yvonne, you did a great job, ¿ok? Vaya, ahorita se los mandé, guys. Solamente recordarles, por favor, hacer las tareas todos los días después de clase, ¿verdad? Yo veo que hay algunos que lo hicieron. Recuérdense también que si se les va mal a la primera, a la segunda, a la tercera, tienen as many times as you can. Todas las veces que ustedes quieran para volverlo a hacer. Acá el propósito es que ustedes aprendan, ¿ok? Se van a la plataforma y hacen la actividad, ¿ok? Y al final de semana ya tenerlos completos todos. Así que ese es el primer reminder. El second reminder es que ahora se va a quedar conmigo Celina Margarita. Muy bien. Uh-huh. Perfect. Ok, so are you ready? Are you ready, girls and boys? Yes. Okay. Perfect. Wow. Okay. Ven ahorita el libro, ¿verdad? No. No. La presentación. La lista. Oh my God. Okay. Let's go to the book. Ah, acá está. Ahora sí. 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 Yes. Muy bien. Yes. Perfect. Yes. Ahí pueden ver, listen to your teacher and circle the letter you hear, ¿verdad? Yes. Yes. Great. Yes. Okay. Number one. Number one. Number one, M. Number two, V. Number three, B. Number three, B. Number four, R. This is so easy, guys. R.
Number five, Z. Number six, F. Number seven, T. Number eight, L. ¿Cómo vamos, Gloria? ¿Todo bien? Okay. Number nine, A. Number ten, I. Number ten, I. Number 11, E. Number 11, E. And number 12, G. Number 12, G. Okay, let's see. Mm-hmm. Teacher, the number six. Number six is. Pero yo entrecortado, por eso no lo. Don't worry, F. Okay. Are we good? ¿Estamos bien? Are we good? Yes. Okay. Okay, entonces todos me van a ir ayudando. Number one. Number two. B. 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 Perfect. Number three. B. 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 Very B. good. B. Number four. R. Yes, number five. Z. Z. Good job. Me gusta cómo exageran. La, yo de verdad escucho la gran diferencia entre la M y N, entre la C y la Z. Me gusta eso, guys. No cambien esa okay. pronunciación. Number six. F. Number seven. T. Number eight. L. Number nine. A. Number ten. I. Number 11. E. E. Okay. Number 12. G. G. Great. Okay. Now, vamos subiendo un poco la dificultad. Okay. Antes de irnos, tenemos otra actividad que es un dictation. Es un dictado, ¿ok? Es un dictation para todos. Pueden hacerlo en a piece of paper o en un cuaderno, ¿sí? Con un lapicero y es un dictado. Yo voy a ir deletreando las palabras, ¿ok? Ok. No voy a decir el nombre, no voy a decir, por ejemplo, si es ¿qué? Platform, digamos. No voy a decir la pronunciación de plataforma, ¿verdad? Sino que solo voy a ir diciendo las letras. Y de ahí ustedes me las van a ir diciendo cuáles son. At the end, vamos a check the map. La vamos a revisar, ¿ok? Sí, esa era la palabra. Ya veo que salen con la otra, como el teléfono descompuesto, ¿verdad? Broken phone. Pero esa es la idea, ¿ok? So, tenemos six words. Tenemos cinco palabras que yo les voy a dictar, ¿ok? Me dicen si ya están listos con su página o su cuaderno y su lapicero. Yes. Yes. Are you ready? I'm ready. Great. Perfect. So, let's start. Let's start. Vamos a empezar. Okay. Number one. What happened? Was it a rooster? Was it an alarm? Ah, it was the alarm. Okay. Me acuerdo, no sé si ustedes ven TikTok, pero me acuerdo de un TikTok que sale a un niño que sale cantando, ¿verdad? Y él le dice, ay, ya nos interrumpió. Y él, el otro niño se enoja y le pega y le dice, no, tú me interrumpiste, le dice. Algo así. Pero como ya saben, los TikToks son un poco mal creados, ¿verdad? Pero sí, eso me acordé. Ajá, cantó el gallo, dice. Ok, muy bien. Number one. Let's start with number one. Si no me entienden una palabra, medio dicen, ¿ok?
lo voy a pronunciar dos veces la misma palabra. F. Acuérdense que lo voy a pronunciar dos veces, ¿ok? Quiere decir que si, por ejemplo, tengo dos L, la voy a decir cuatro veces, ¿verdad? ¿Sí? Very good, ok. No solo lo ponga la misma. F. R. R. E. E. Another one. E. E. Ese es un ejemplo de una que son doble letra, ¿verdad? Doble. Okay. Yes. Double E. Okay. Double E. Teacher. Sí, dime, teacher, dime. Es que lo que pasa es que como hay un ruido, no sé si la volví a repetir la letra o no sé si la puede empezar. Claro, ¿sí? Claro. You fire. Es que the rooster, vea. Let's do it one more time. El gallo. Canta el gallo. Es de rooster, vea. Ok. Again. F. Ahora la voy a pronunciar una vez. F. Okay. R. E. E. D. Ahí vamos, en D. Reach. D. O. O. M. Al final de cada palabra la voy a repetir toda una vez, ¿ok? F R E E D O M. Number two, ¿ok? Number two. S. S. O. O. C. C. Quieren, chicos, apaguen los micrófonos, ¿sí? De todas maneras, ahorita no vamos a participar, ¿verdad? Apaguen los micrófonos para que no se escuche el gallito. Vale, ok. Vamos en S. Ajá. Solo puede repetirlo de nuevo porque por el ruido no entendí nada. No se preocupe. Me quedé, no me acuerdo en cuál me quedé, por favor. No se preocupe. En la number one ya estuvo. Sí. Ok. Ese sí. Let's go to the number two. S. O, C, C, E. Ahora sí ya voy a empezar doble. E, R, R, space, significa espacio. Space, another word, okay? En la misma, el mismo número. Space. P. Esa es la segunda palabra de la misma dos. P. L. L. A. A. Y. Y. E. E. R. R. R.
So it's S O C C E R space P L A Y E R. Number three. Number three. P. P. H. H. I. I. L. L. Double L. 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 I. I. P. P. Number three, P H I L L I P. Okay, let's go to the number four. Number four. B. B. U T T C C H H E E R R number four B U T C H E R. Okay, the last one, because of the time, por el tiempo, the last one. Okay, A A R R C C H H I I T T E E C C T T number five A R C H I T E, C, and T. And that's it. Hasta cinco lo vamos a dejar, okay? Five. So, let's discover what are the nouns. What are the words? Vamos a descubrir cuáles son los nouns. Number one. What is the word? Freedom. Do you agree? ¿Están, están de acuerdo? Freedom. 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 What's the meaning of freedom in Spanish?
Libertad. Libertad. Okay, libertad. Very good. Good job. Motorcycle brands. Number two. What is this soccer word? Soccer player. Soccer player. Very good. Soccer player. What is the meaning of this in Spanish? Jugador de fútbol. Jugador de fútbol. Muy bien. Solamente demos un segundo. Okay, number three. Number three. Philip. 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 Okay. Philip. What is that? La marca. The name. I don't know. The it's name? A name. Very good, Jaime. Es un nombre, okay? Philip. Okay. Philip. ¿Ustedes saben que, cuál es ese nombre traducido en español? Felipe. Hay unos que sí son traducidos, hay otros que no, ¿verdad? Felipe. Felipe. Felipe, yes. Felipe, very good. Number four. Butcher. I don't know. Butcher. I don't know. Butcher. Butcher. Ayer me lo dijeron. Butcher. ¿Qué es eso? What is cocinero. That? Cocinero. Cocinero. Carnicero. Carnicero. Very good, Isaías. Carnicero. Very good. Number five. Architect. Very good. Okay. Good job. Okay. Now, guys, quiero que por favor you give yourself a round of applause. Okay. Round of applause for all of you. Okay. You did an amazing job. Ya están graduadas del spelling, sigamos practicando. Yes, yes. Todavía horchata, no creo. So, how is it? Vaya, ¿cómo está ahorita? Más o menos. Tendríamos que practicarlo más. Tendríamos que, acuérdense, la primera clase apenas, ¿ok? Del spelling. Vamos a ir poco a poco, va poco a poco. Con los dictados uno mejora bastante, créanme. Y con los spelling bee. Voy a tratar la manera de hacer una clase donde incluya un spelling bee, pero no se los incluye ahora porque sí, la verdad tiene que ser más, tiene que ir uno más allá de, ¿ok? Y tiene que saber mucho ya cómo hacer el deletreo. Así que pues para no quitarle más tiempo, chicos, I hope you have a wonderful night. Espero que tengan una linda noche. Me quedo nada más con... Celina. Celina con usted. Ok, y voy a pasar lista. Una vez yo les diga el nombre, ustedes se salen, no porque los quiere echar, ok, sino que porque necesitan descansar. Ok, so have a wonderful night and see you tomorrow, ok? Okay. Bye. Thank you. You're welcome. No se desconecte todavía, voy a decir la lista. Voy a decir la attendance list. Ok, let's start. Ana Elida López Hernández. Present. Good job. Thank you, Ana Elida. Goodbye. Sheila Edeline Guzmán. Present. Thank you. Goodbye, Sheila. Celina Margarita, Margarita Ramírez de Chávez. Presente. Thank you. You stay with me. Sí. Cristian Josué López Pérez. Present. Thank you. By the way, guys, please turn on the camera, okay? Enciendan las cámaras. Gloria de María Hernández Rodríguez. Gloria de María. Thank you. Guadalupe del Carmen Present. Larín. Thank you, Gloria, and good night. Guadalupe del Carmen Larín. No, ¿verdad? Guadalupe. Ok, Henry Samuel Medrano. Present. Thank you. Good night, Henry. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Present.
Good night. Thank you. Good night. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Hola, Ivonne. La veo que está aquí, Ivonne. Ivonne Martínez. Álvarez. Presente. Gracias. Thank you, Ivonne. Take care. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Thank you, Ismael. Goodbye. Goodbye. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Jonathan. Ok, no, ¿verdad? Next. Katie Xiomara Prudencio Romero. Present. Good night, you. Teacher. Good night. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. See you tomorrow. You. See you tomorrow. Reina Elizabeth Gallardo González. Reina Elizabeth Gallardo González. Reina, yo la veo por ahí, Reina. Reina Elizabeth. Bueno, le voy a hablar después porque sí está acá y a ella me hace falta ninguna lista, ninguna vez me ha respondido. Rosa Arely Andrade Escobar. Presente. Thank you. Seleni Rosibel Santos Guevara. Present. Thank you and good night. Silvia Emerita Luna Barrera. Silvia Emerita Luna Barrera. Presente. Thank you, Silvia. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Present. Good night. Good night. Carlos Amilcar Campos Peraza. Jimmy Abraham Oliva Alas. Jimmy. Present. Thank you. Good night. Ok. Bye. Reina Elizabeth Gallardo González. Reina. Reina. Hola, hola, Reina. Reina Elizabeth, ¿se encuentra acá? Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present. Thank you. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Bueno, muchas gracias. Good night. Take care. Take care, guys. Bye. See you tomorrow. Bye. See you. Reina. No está Reina. No está. Pero sí ha estado acá, ¿verdad? Sí, sí ha estado presente. Sí, creo que quizás ha estado. Reina. Sí, probablemente haber estado cansada. Reina. Bueno. Ok, entonces nos quedamos nosotras, Celina. Ok, ok, gracias. Déjeme un segundo que estamos tratando de covering, try that. Ok, entonces, Celina. Bueno, la razón por la cual estamos haciendo un one-on-one el día de ahora es porque, ¿verdad?, queremos tener una clase personalizada con cada uno, ¿verdad? Cualquier sí. tema, comentario, de alguna duda que usted tenga. Entonces, dígame con mucho gusto algo. Hasta el momento hemos recibido 3 clases, ¿verdad?
Exacto, en esas sí. tres clases puede que haya habido alguna duda o algo más que usted, un tema que usted quisiera profundizar, o quien quita, usted traiga otro tema que usted quiera profundizar, así que a la orden. Ok, le comento, bueno, primero de las inquietudes que tengo, uh-huh. en el libro, yo lo tengo impreso, aparece en algunas páginas al final, unos audífonos y dice listen to five different people talk about the occupation. O sea, dice dependiendo del tema hay unos links. ¿Uno puede accesar a esos links? Sí, sí puede accesar a esos links en, uh-huh. de forma aparte, ¿verdad? Ok, pero, ajá. Porque lo que, fíjese que INSAFOR siempre tiene esa política de no traer como información de internet. Entonces, si usted se fija, todo es todo Exacto. es que nosotros lo probemos. Más sin uh-huh. embargo, ustedes tienen la completa libertad de irse para uh-huh. internet. Ahí solamente le brinda algunos links, pero si usted Exacto. desea, puede profundizar más, ¿verdad? Mucho Son como que sugerencia de lo que de alguna bibliografía que uno pueda consultar, por decirlo Exacto. así. Exacto. Son como práctica extra, por así decirlo, okay. para tener más skills desarrollados, todos más competencias desarrolladas, ¿verdad? Exacto. La otra inquietud Dígame, era sí. que a mí me abruma un poco la tecnología. Entonces yo me metí a la página de inglés corporativo uh-huh. para las tareas y creo que hice dos o tres de un solo, de una serio? Vez. Sí. Porque yo le apretaba y no entendía, porque esa es la dificultad que yo tengo. No se preocupe, pero ya va a ver que con el tiempo se lo va a ir manejando mejor, porque mire, la verdad es que yo siento que a todo el mundo le va a costar cuando es la primera vez. Uh-huh. Vale, pero me pasa lo siguiente, y la dificultad que yo tengo es la siguiente. Uh-huh. A través de los años uno siempre ha estudiado el inglés de una u otro modo. Yo lo escucho. Me gusta mucho la música en inglés, entonces me gusta cantar en inglés, pero cuando alguien ya entabla una conversación o quiere hablar conmigo, es como oír llover, no escucho nada, ¿sí? Uh-huh. Entonces, tengo infinidad de palabras que no, por muy sencillas que parezcan, no las conozco. Usted me la dice, yo la escucho, se me hace la palabra en la mente porque la puedo escribir, pero no sé qué me está diciendo. Uh-huh. ¿Sí? O sea, sí, incluso fonéticamente, la fonética la escucho y corrijo, porque incluso hoy que nos estaba dictando, cuando dictó esta palabra, la que va con B, no me acuerdo cómo, en la página 8 aquí, butcher. Ajá. Butcher, ok, tuve que volverla a ver, porque no la estaba viendo cuando usted pronunció, entonces al inicio la escribí con V, pero me pareció extraño y dije yo, entonces cuando usted pronunció la segunda vez, la vi y ok, ajá, pero no sabía qué significaba. Sí. Es más, como no sabía qué significaba, al final la había escrito una I por escribir una E. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, vale. Entonces, esa es mi gran dificultad. Yo sé es falta de vocabulario. Pero, ¿cómo hacer para que se me queden las palabras? O sea, para dejar de pensar en español, buscar la palabra en español y que se me haga en inglés. O sea, porque, como le digo, la palabra yo la puedo construir en inglés, ¿verdad? Usted me la pronuncia, yo entiendo la palabra fonéticamente, pero no se me hace la actividad o la forma o el, por decir algo, si usted me dice television, ok, yo sé cómo le escribo, pero, y pues por ser una palabra sencilla, se me viene la imagen de la televisión. Uh-huh. Pero
hay otras palabras que usted me las dice. Que no, no se que no se me viene la imagen de lo que me está diciendo. Uh-huh. Y eso ha sido de toda la vida. O sea, ¿por qué no aprendí inglés yo en el colegio? Pero mire, le voy a ser honesta, Celina. Yo creo de que esa es una dificultad que a todos nos pasa. Y aunque usted me vea, ok, yo soy maestra y todo, pero si yo hablo con una persona americana y él me dice de 20 palabras, yo no las voy a entender las 20 palabras. Y exactamente, no me voy a ir palabra por palabra, porque sí, esta sí, es claro. La magia de aprender el idioma. Fíjese, es bien bonito, uh-huh. Porque al final uno siempre busca ir palabra por palabra y entendiéndola. Uh-huh. Pero hay un método que se llama, la verdad, irse por el contexto. Uh-huh. Entender uh-huh. la idea por el contexto. Uh-huh. ¿Sí? A veces uno, y créanme que a mí me ha pasado también, porque a veces hay como lectura, ¿verdad? Lectura, sí. Por ejemplo, ya bien rebuscada, donde hablan de, por ejemplo, de una máquina que ni siquiera, ¿verdad? Máquina de una industria, ¿verdad? Uh-huh, y eso uh-huh. sale en el examen TOEIC, en el TOEFL, no sé si sí. se ha fijado. Y a veces uh-huh. uno se queda como que, wow, esa palabra jamás la había visto. Uh-huh, uh-huh. Pero sí, claro. Viene usted y lee toda la oración. Entonces, uh-huh. usted por el contexto, usted se va a guiar y va a decir, ah, quizás esto es. Usted uh-huh. nada más, hay unas palabras que usted va a captar, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Usted agarra esas palabras y usted más o menos tiene la idea de qué es. Pero mira, al principio, Celina, va a ser bien difícil y es difícil. Más cuando uno no tiene, ¿verdad? Lo que es el ambiente, el environment, uh-huh. donde todas las personas están hablando. Y eso, la verdad, es una de las limitaciones que tenemos nosotros como... Uh-huh. Se puede decir que tenemos el foreign language, ¿verdad? Ya es exacto. un idioma extranjero, ya no, uh-huh. ni siquiera es el second language, porque no es un uh-huh. segundo idioma. Entonces, por ser nosotros foreign language learner, por ser personas que todavía están aprendiendo el idioma, ¿verdad? Como extranjeros, es bien difícil, porque nosotros... Uh-huh. Nuestro oído no se ha acostumbrado de manera de que nosotros captemos la palabra así, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Y eso nos va a costar siempre. Para que usted pueda en algún momento manejar una conversación, Celina, créame que tiene que tener muchísima experiencia hablando con una persona nativa. Ah, okay. Imagínese uh-huh. que ni siquiera sí se puede hablar con otra persona que hable el inglés, pero cuando usted ya se vaya con una persona nativa, está viendo una película donde hablan nativos, ahí usted va a decir, oh my God, pero yo veo que esta persona lo pronuncia diferente a esta. Entonces, exacto. ¿qué está pasando? Tenemos que entender que hay diferentes acentos, ¿verdad? Exacto, y hay que respetarlos sí. todos, pero uh-huh. a veces es más fácil cuando uno tiene esa experiencia con una persona nativa, no importa qué acento, pero que sea una persona nativa de por ejemplo, el Reino Unido, de, por ejemplo, es que los británicos los británicos uh-huh. se les entiende mucho mejor el inglés en su pronunciación que los americanos. Ajá. Pero como le digo, tengo esa gran dificultad y que siempre me topo con eso y eso quizás es lo que me hace desistir de continuar. ¿Y usted no tiene una persona que vive en los Estados Unidos y lo hable más o menos que le pueda ayudar? ¿Sabe que yo tengo una aplicación uh-huh. y bueno, ya no la tengo porque mi teléfono se quebró, pero yo la utilicé un día, mire, y yo a mi otro grupo de la otra academia, yo se la recomendé, y qué bueno uh-huh. que trajimos eso a colación porque yo se la uh-huh. voy a recomendar también a ustedes. Okay. La aplicación se llama Talk, Dios talk mío, de hablar. De Talk, de uh-huh. T-A-L. Creo que es Talk People, déjeme ver. Es T-A-L Talk. T-A-L-K. K. Ajá. Dice que no me recuerdo bien. Y lo peor que no lo puedo ver por el teléfono. Pero se llama Talk. People. Ajá.
Déjeme ver. Hello Talk. Así se llama. Hello Talk. Hello. Ajá. Mire, esa aplicación, Celina, a mí me gustó porque de verdad está diseñada para aprender y las personas tienen propósito de aprender. Ahí le va a decir a usted que seleccione el idioma que desea aprender. Entonces usted va a tener la oportunidad de hablar, textear, enviar enviar mensajes de voz a personas que son nativas de allá y probablemente son personas que también quiere practicar su español. Exacto, ajá. Y mire, de verdad, la última vez que yo la usé, a mí me gustó mucho, porque yo conocí a dos personas, eran americanos, y mire, personas que de verdad estaban ahí porque querían aprender. Exacto, entonces, sí. Y me mandaban audios, diciéndome, por ejemplo, de lo que pensaban de El Salvador, y cosas así. Entonces, era bien bonito porque yo decía, de verdad, esto es el inglés real. Y esta sería una forma. No la ve, ¿verdad? Aparece como una nubecita de colores. Una nubecita de colores y el fondo es azul. Exacto. Ah, okay. Vaya, esa la podría utilizar, se la recomiendo mucho. Y para vocabulario, Celina, porque también hay que incrementar el vocabulario. Exacto. Yo le recomiendo la lectura de un libro en inglés. Que no sea tan avanzado, que sea básico. Para niños, tal vez, un libro en inglés para niños. Exacto, y ahí se va incrementando la lectura y también usted puede apoyarse con palabras nuevas, aprender tantas 5 palabras en el día nuevas. Y yo, ¿sabe lo que hacía yo? Es que yo ponía la palabra como que era loca, me decía mi mami, pero yo ponía la palabra en la pared. Entonces, por ejemplo, yo ese día yo me aprendí una palabra y la ponía en la pared en grande así, con el sticker y con el plumón. Y ahí, cuando yo me levantaba en la mañana, entraba al cuarto, yo veía la palabra. Entonces, hubo un tiempo, quizás como a los 2 días que yo, o a la semana, yo quitaba la palabra porque ya me la había memorizado, tantas se la habían de mi cuarto. Exacto. Y ponía más. Entonces, eso me ayudó bastante a mí. Y siempre, siempre mantengámonos, si usted puede, escuchando música, viendo videos, ¿verdad? O películas en inglés. Como le digo, sí, yo escucho, bueno, porque para trabajar necesito estar escuchando música, si no, no me concentro. Escucho música en inglés porque no me interrumpe, porque como no entiendo... Ya no me interrumpe, pero ¿verdad? Al menos está interiorizando el idioma, es lo bueno. Pero sí, la pronunciación, sí, eso sí, eso es lo bueno. O sea, la fonética sí la tengo, sí la escucho, ¿verdad? Fonéticamente sé cómo escribir la palabra, pero no sé, o sea, me cuesta saber el significado. Como le digo, es cuestión de tiempo, Celina, más que todo esto es de tiempo. Sí, mire, yo le voy a decir una cosa y se lo digo así bien francamente a usted. Si yo aprendí el idioma más o menos, ¿verdad? No digo que es perfecto porque no es perfecto, pero más o menos con esa pronunciación, con la fluidez, es porque yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de trabajar en un call center y estar hablando con personas directamente. Estar discutiendo con ellos, hablando de su día a diario, hacer business, miren qué tal este precio, qué tal lo otro. Entonces ahí uno a ley tiene que interiorizar el idioma. Pero ¿qué pasa con una persona que no tenga ese tipo de experiencia? Es más difícil todavía para uno. Es más difícil, para exacto. Uno. Exacto. Sí, sí. Claro, todo requiere cuestión de práctica, ¿verdad? Pero sí, esas son las dificultades y las inquietudes que yo tengo hasta el momento, ¿verdad? Pero cualquier cosa, Celina, usted sabe que puede contar conmigo, mándeme un texto en WhatsApp, si usted quiere. De hecho, miren, yo hasta le digo, si usted quiere, cualquier cosa, yo le mando audio. Yo sé que mi acento no va a ser igual que un native, pero yo voy a tratar la manera de mandarle audios. Si usted prefiere, para irlo interiorizando más, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí, porque estamos, como le digo, ha sido ahí y es primera vez desde que salí del colegio y que estuve en la universidad, que vuelvo, que decidí tomar un curso de inglés. Pero usted es súper buena, usted es súper lista, créame. Ok, así entonces, que... ahí vamos. Esperaría yo que por lo menos no terminar muda.
No. Para nada, ¿cómo crees? Okay. Bueno, pues ha sido un placer, Celina. Le agradezco por su tiempo. Usted también. Cuídese. Feliz noche, bendiciones. Gracias, bendiciones, gracias. Bye, bye. Cuídese. Adiós.